Buenos días y bienvenidos. Yo soy Christopher Talbo, soy el presidente de RAMA, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la congregación aquí en Nacogdoches. Gracias por venir y apoyar a la familia Posadas y para pagar nuestros respectos y condolencias aquí a la familia y conmemorar a Dagoberto Sergio Posadas. Vamos a empezar con un himno. La letra del himno está aquí en el programa. Vamos a empezar con el himno que se llama Más cerca Dios de ti, que aparece aquí como el número 50. Después del himno, voy a empezar con una oración. Y la hermana Joaquina Castellanos nos va a ayudar a dirigir la música. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí para conmemorar la vida de Sergio Posadas. Estamos agradecidos por todas nuestras bendiciones, por el sol que tenemos hoy y por todos los dones que nos has dado.
Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, quien ha pagado el precio por nuestros pecados y ha preparado un camino que podemos regresar a tu presencia. Pedimos una bendición especial hoy, que tu Espíritu puede acompañarnos, que tu Espíritu puede tocar nuestros corazones y consolarnos y hacernos recordar todo lo bueno y lo lindo que hemos experimentado aquí en la vida y con nuestro hermano Sergio. Y pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a escuchar unas palabras de parte de la familia por Luis Posadas. Nomás vengo aquí a agradecerles por acompañar aquí con mi hermano y agradecerle a él por ser un buen amigo, un buen hermano y un buen padre. Eso es parte de la vida y lo único que sé es que lo quise hasta el último momento. Siempre lo amo y lo sigo amando, lo voy a seguir amando. Y él lo sabe. Desafortunadamente, en veces esperamos hasta este momento para juntarnos todos, pero así es esto. Gracias. Gracias, Luis. Vamos a cantar otro himno, Hay un hogar eterno, que también está aquí en el programa.
Gracias por cantar con nosotros. Yo creo que los himnos traen un espíritu muy bueno, muy lindo. I'm going to direct my words mostly in Spanish. So those of you who are here who don't speak Spanish, thank you for coming. And thank you for being here to support the family. They've asked me to give the message in Spanish so that it's the language of their hearts for the family. So we'll do it that way. And I hope that you can, those of you who may not speak Spanish, that you can understand the spirit of the message that is being delivered. Hermanos, es difícil muchas veces expresar nuestras palabras. Tengo fe en el Señor Jesucristo. Y con esa fe, tengo certeza o no tengo duda de ciertas cosas. Y de estas cosas de las cuales yo tengo certeza, sé que vamos a ver a nuestros seres queridos otra vez. De esto no tengo duda. Y personalmente he tenido experiencias de pérdida también. Hace unas semanas perdí a mi padre. Y fue algo muy difícil, pero sentí una paz también que viene a través de mi fe en Jesucristo y de la certeza que tengo que lo voy a ver otra vez. Y con esa misma certeza tengo que ustedes lo van a ver a Sergio otra vez. Nunca sabemos cómo nos va a tocar morir o cuándo. Y por eso se nos invita en las Escrituras que debemos estar preparados porque no sabemos cuándo nos toca, ¿verdad? Y mi hijo quería decir algo a su abuelo y no logró decirlo. Y me imagino que en este caso, que fue tan de sorpresa, que hay unos que están pensando, a lo mejor, si le hubiera podido decir esto, o si si tuviera lugar de estar al lado de él otra vez, haría esto. Les digo lo mismo que dije a mi hijo, que no pudo decir lo que él decía a su abuelo. Él lo escribió y yo le dije que se apartara a un lugar privado y que lo leyera, y estoy seguro que su abuelo lo va a entender y lo va a escuchar. Y les invito a ustedes también, digan lo que tienen que decir, él lo va a escuchar. Nos hace bien a nosotros y a nuestro amado amigo, hijo, hermano, escucharlo. En las Escrituras nos enseña de cosas muy importantes. Lo que nosotros llamamos el plan de salvación, que también se llama el plan de felicidad.
Porque cada uno de nosotros venimos aquí a la tierra, un mundo imperfecto, un mundo de muchos problemas, muchas pruebas. Pero venimos de la presencia de un Padre Celestial quien nos ama y nos ha mandado aquí a esta tierra para ganar experiencias, para ser probados, sí, pero para aprender y para aprender y pasar por las experiencias aquí en la vida que nos preparan para lo que viene después. Y lo que vivimos y lo que pasamos aquí en la vida sirve de algo muy importante. Esta experiencia es muy importante para prepararnos para estar en la presencia de Dios otra vez y como parte de nuestro proceso eterno. Antes de venir aquí a la tierra, éramos espíritus que vivíamos con nuestro Padre Celestial. Venimos aquí cuando nacimos . Sergio vino a esta tierra por el sacrificio de sus padres y más que nada su madre, quien le dio vida, quien le cuidó, quien le ayudó en todo a través de su papá, de sus hermanos y hermanas. Él aprendió y tuvo muchas experiencias. También hay otras en la familia quienes lo cuidaron. Yo conozco la familia Posadas, la familia Sánchez, y he visto el amor, el cuidado que dan el uno por el otro en estos días que he pasado por la casa. Han habido muchas personas ahí alrededor apoyando a la familia, dando su amor, trayendo comida. Nosotros también, mi esposa hizo una comida para llevarles y les vengo y les ofrezco la comida, pero no puedo salir de la casa sin que me den algo a mí también. Tanta comida que había de los muchos amigos que han pasado. La verdad es que me da mucho honor y mucha alegría ver a la familia y el amor que tienen el uno por el otro. Jesucristo preparó un camino por nosotros. Cuando venimos aquí a esta tierra, como dije, nos encontramos en una situación no ideal, pero a propósito, para tener estas experiencias. Venimos a un mundo de pecado, venimos a tener experiencias. Y cada uno de nosotros, pues, pecamos y no somos perfectos. Pero Jesucristo preparó un camino por nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, os preparo lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como les dije, en esta vida nos encontramos con dos grandes problemas. Cada uno de nosotros vamos a morir. Y al morir, se separa nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Esta es la muerte física. Pero tenemos otra muerte, que es la muerte espiritual. Y viene a través del pecado. Y es como una muerte, una separación. Es lo que nos separa de la presencia de Dios. Porque siendo pecadores, no podemos estar en su presencia. Lo que hizo Jesucristo es que superó las dos muertes. Las dos muertes porque pagó el precio por nuestros pecados, expió por nuestras faltas y nos prepara el camino de salvación que podemos estar en su presencia otra vez. También Él superó la muerte física. Él dio su vida y a los tres días volvió a tener vida porque fue resucitado. Y este don de la resurrección nos da a todos. Todos seremos resucitados para presentarnos ante Dios otra vez. Y esto viene, como dije, como un don de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, superando los dos grandes obstáculos que tenemos, la muerte física y la muerte espiritual. En el libro de Mormón, un libro de escritura que tenemos en nuestra iglesia, que es un récord de los escritos de los profetas que salieron de Jerusalén y vivieron aquí en las Américas antiguamente. Y para nosotros es un libro sagrado, tal como la Biblia, que nos enseña sobre la doctrina de Jesucristo. Les voy a leer unos versículos también de este libro. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad, he aquí, Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne
y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los hombres, siendo el primero que ha de resucitar. Vamos a cantar un himno al final aquí que la familia escogió, que se llama Asombro me da. Es uno de mis favoritos también. Y la letra, no la vamos a cantar todavía, pero si quieren pasar la letra, vamos a enfocarnos en la letra un poquito, que dice: Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí él su vida dio, por mí tan indigno su sangre él derramó. Cuán asombroso es que por amarme así muriera él por mí. Cuán asombroso es lo que dio por mí. Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que Él extendiera perdón a tal pecador y me redimiera y diera su gran amor. Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar, pagó mi rescate, no lo podré olvidar. Por siempre jamás al Señor agradeceré mi vida y cuanto yo tenga a Él daré. Yo creo que este himno expresa algo muy importante y nos enseña algo muy importante. Como dije, todos somos pecadores. La verdad es que no estamos en un lugar donde podemos juzgar a ninguna otra persona aquí en la tierra. Jesús también nos enseñó esto. Cuando querían acusar a alguien, les dijo: el que está sin pecado puede tirar la primera piedra. Ninguno de nosotros podemos juzgar a otra persona. Solo podemos reconocer nuestras propias faltas, resolver de vivir mejor, fortalecer nuestra propia fe y ayudar a otros a que tengan fe. También nos enseña que debemos consolar a los que necesitan de consuelo, llorar con los que lloran. Y esto es lo que yo he visto en la familia. La abuela, Reina, también perdió a un hijo, más o menos a esa misma edad. Y yo he visto el amor de la madre hacia la hija, que le puede consolar en una forma muy especial, porque ella sabe. Lo que nos enseña también esta canción y las escrituras es que nuestro Salvador Jesucristo también sabe. Él sufrió todo. Sufrió no solamente por nuestros pecados, sino que sufrió todas las tentaciones, las aflicciones, tanto físicas como emocionales. Entonces, cuando nosotros sentimos algún dolor, como lo sentimos tal vez ahora, por la pérdida de nuestro amigo, por la pérdida del hijo, del hermano, del nieto. Jesucristo sabe cómo consolarnos, porque lo pasó todo, lo sufrió todo. También del Libro de Mormón nos enseña: y él saldrá sufriendo dolores
aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Este es el testimonio que hay en mí. Y en muchos de ustedes. Yo les invito a que, y si yo puedo decir algo o hacer algo para ayudar, estoy aquí a su servicio. Y yo sé que ustedes también. Prestan su fe, su apoyo, su aliento a los que lo necesitan. Si a veces tengo duda o me falta la fe, mi hermano, mi amigo me puede ayudar. Me presta un poco de su fe. En estos tiempos difíciles, a veces nos falta la fe un poco. Pero tenemos un hermano, un amigo a nuestro lado, quien nos puede dar un poco de su fe, quien nos puede ayudar a pasar al tiempo difícil. A Sergio yo no lo conocía tan bueno como muchos de la familia y como algunos de ustedes, pero sé que cuando yo iba a hacer visitas, yo y mi esposa, o salía con los misioneros, Sergio siempre nos recibía en su casa. Y hablamos un buen rato de las cosas de Dios. Y yo lo veía con sus niños y cómo los trataba a sus niños. Y mientras estuvimos ahí hablando de las cosas más importantes de la vida, había un buen espíritu en su casa. Y yo sé que él tiene fe en Jesucristo. Porque, pues hablamos de estas cosas importantes ahí en su casa. Y yo sé que al final de todo, eso es lo más importante. Nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Porque como les dije, Él preparó el camino. De superar la muerte y nuestras faltas, nuestros pecados. Y a través de Él podemos recibir todas las dones que Dios tiene preparados para nosotros. Pido que Dios nos bendiga en estos tiempos. De poder siempre mantener nuestra fe, recordar lo que es importante, recordar lo que es bueno
podemos enfocarnos en muchas cosas malas en el mundo porque hay mucha maldad. Ahora estamos en tiempos muy difíciles, no solamente entre familia aquí, sino en todo el mundo, con guerras y otras cosas. Pero también podemos enfocarnos en las bendiciones que tenemos, en las buenas cosas que hemos experimentado, en los buenos recuerdos que tenemos con nuestro hermano Sergio. Yo sé que Dios nos ama. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador. Y que vamos a tener la oportunidad de estar juntos otra vez en la presencia de Dios. Y comparto estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a cantar otro himno, Asombro me da. Y luego los hermanos aquí de Laird nos van a dirigir los próximos pasos para... Entonces, hermana Castellanos. Thank you.
Ahora, la hermana Miriam quiere decir unas palabras. Buenos días a todos. Yo no estoy acostumbrada a hablar así en frente de todos, pero pues quisiera hablarle a mi hermano una última vez. La verdad, yo estaba esperando que pues iba a venir este fin de semana y íbamos a celebrar su cumpleaños ahorita que iba a venir. Todos los fines de semana yo siempre esperaba a mis hermanos allí en la casa. Sergio siempre era el que llegaba primero y siempre llegaba con su música bien loud y decía, oh, ya llegó Sergio. Y cuando llegaba y abría la puerta así nomás y decía que había de comer. Si no había de comer, salíamos los dos o a veces con mi mamá a comer. Cuando estábamos más chiquitos, él y Reina siempre me hacían bullying. Mi mamá siempre, cuando se iba a trabajar, ellos dos se hacían como robots y me correteaban alrededor de la casa y me hacían llorar. Él siempre era así, era chistoso, aunque no, he didn't try to be funny. He was always funny and he was never serious about anything. Los dos éramos similares, somos medios like tímidos. Él no le gustaba como ir a lugares así que había mucha gente. So él si ahorita estuviera aquí, pues yo creo que se iría porque no le gusta. Voy a extrañar esos días que llegaba a la casa y a él siempre le gustaba ver scary movies. And we would have like movie nights, all of us. Sometimes Reina wasn't there, but you know, we would stay there until nighttime and watch scary movies, even though I was scared. But I enjoyed all those moments with my brothers. Going out to eat with them. I'm just gonna miss seeing my brother there. It hurts me that he isn't here anymore, but I know he's in a better place and eventually we're all gonna be up there. I just wanted to say that I love you, Sergio. And even though you didn't ever want me to hug you or anybody else, you would be like, ew, get away from me. Or why are you hugging me? I always wanted to hug him, but I knew he didn't like doing that, but he had his own way of showing people that he loved them. We would also, when we would go out, and like in his car and he would play his loud music and I'd be embarrassed sometimes. But I low-key liked his music. I just never told him that. I would just be over there Googling the music that he would play and I would play it when I was by myself. I will miss those moments, but
I'm gonna keep playing his music. I can remember those moments that I had. And I just want to thank y'all for coming. I know y'all love my brother too.